Rubén Ovelar, buen día. Buen día. Semana pasada estuvo en nuestra localidad el gobernador de La Sota respaldando todas las acciones de la Junta de Participación Ciudadana, por un lado, y también por el otro dio un fuerte respaldo a su candidatura a intendente en nuestra localidad. Y al fin las cámaras ya son un hecho, ¿no? Sí, en realidad nuestro gobernador, bueno, fue el broche de oro de toda esta gestión que venía realizando la Junta, que haya venido nada más ni nada menos que nuestro gobernador a inaugurarlas. Nos llena de satisfacción porque verdaderamente era un anhelo de la Junta poner esto en funcionamiento. Y bueno, está hoy funcionando y anhelamos que sigamos creciendo, que cada vez tengamos más cámaras, cada vez tengamos más seguridad, cada vez tengamos más prevención, porque es lo que la cumbre necesita, ¿no? Respecto, y yo digo, esto fue un logro de la Junta, pero fundamentalmente un logro de la cumbre, un logro de nuestro pueblo. Respecto al otro tema, que no tiene nada que ver, el tema del apoyo a mi candidatura, yo lo conozco a José Manuel de la Sota hace muchos años, de hecho he trabajado con él mucho tiempo, en distintas funciones. Soy un agradecido de que me hayan dado la oportunidad de estar en el gobierno, trabajando en turismo, en seguridad, en la Cámara de Diputados, en la legislatura, en el IPAN, en fin, pude estar en muchos lugares. Allí lo hice como profesional, no como político. Esta es la primera vez que estoy debutando como político, en realidad, en unas elecciones como las que son las de mi pueblo. Y esto lo hice por decisión personal. Creo que lo hablamos al principio, incluso me preguntabas si de la Sota me apoyaba. Yo te dije, no tuve ni siquiera la oportunidad de hablar con él de este tema. Lo hago porque creo que necesitamos cambiar muchas cosas, mejorar muchas cosas en nuestro pueblo, y tengo ganas de ayudar en ese sentido. Rubén, hay una versión que dice que, o alguna versión seguramente de la oposición, que sostiene que usted se iría del gobierno si gana, ¿no?, las elecciones, y que asumiría seguramente algún concejal. ¿Esto es así? A ver, es todo lo contrario de lo que acabo de decir. De ninguna manera, si yo soy electo intendente, estoy peleando por esto, me voy a ir. No me daría la cara para semejante cosa, sería vergonzoso. Me tendría que ir de la cumbre si llego a hacer algo así. Si yo soy electo intendente, voy a terminar los 4 años de mandato como corresponde, sino que es una candidatura testimonial. Esto es sería una falta de respeto hacia la gente de la cumbre. Si yo soy electo intendente, voy a finalizar 4 años. Yo creo que, además, no sé si es malintencionado o es un error este comentario, pero además por lo menos peca de una ingenuidad y de un desconocimiento de las normas, además. Porque si un intendente electo, yo no seguro, porque conmigo no va a pasar, renuncia a su cargo, abandona su cargo antes de los 2 años, no asume un concejal. Las normas dicen que hay que llamar nuevamente a elecciones. Claro, sería ilógico. Pero, por Dios, esto, yo no sé por qué corren estas versiones tan desopilantes. Te vuelvo a repetir, no me daría la cara para hacer una cosa, sería una traición hacia la ciudadanía que alguien haga algo de esta naturaleza. Claro. Contador, lo vuelvo a la visita del gobernador de la provincia en nuestro pueblo, cuando el gobernador manifestaba que todas la coparticipación, la ayuda económica financiera de la provincia llegan a cada uno de los municipios, aún a los municipios de diversos colores políticos que no tienen que necesariamente ser del oficialismo. Escuchaba también las versiones del intendente que constantemente le reclama al gobierno de la provincia fondos y la falta de respaldo. ¿Esto es así? ¿Cuál es la relación institucional que tiene hoy el gobierno con la intendencia? Vamos por partes. Yo, como te decía, y como todos saben, yo he sido funcionario muchas veces. Jamás, jamás vi que en el gobierno de la provincia de Córdoba, cuando he estado en distintos lugares, se le haya cerrado la puerta a algún intendente porque pertenecía a otro espacio político. Todo lo contrario. Si una característica ha tenido el gobierno del doctor de la Sota, ha sido el de
tener las puertas abiertas a todos los intendentes sin importar cuál es su origen político. Y esto además lo dicen los intendentes de la oposición. Si algo dicen los intendentes de la oposición, los intendentes de otro color político, es que este gobernador los ha tratado mucho mejor, incluso, que cuando su partido político era gobierno. De la Sota ayudó absolutamente sin distinción a todos los intendentes. En el caso particular de la cumbre, y esto me consta, ha sido uno de los municipios más favorecidos por parte del gobierno de la provincia de Córdoba. Casi todas las obras que se hicieron en este municipio se hicieron con aporte del gobierno de la provincia de Córdoba. Creo que no debe haber ninguna obra que se haya hecho en este municipio que se haya hecho con recursos municipales. Verdaderamente es injusto si el intendente se peleó con el gobierno. Desconozco las cuestiones profundas por las cuales él se peleó. Y esto lo lleva a decir esto, me parece por lo menos fuera de lugar. Y si revisamos un poquito los archivos de las anteriores manifestaciones del intendente, justamente decía todo lo contrario, era un agradecido y alababa al gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Qué pasó en el medio? Tuvo una diferencia por algo que desconozco. Y a partir de ahí cambió totalmente su discurso. De ser todo maravilloso y fantástico, pasó todo a ser horrible y enemigo. Y en el gobierno de la provincia de Córdoba nada cambió. Te imaginarás que en la vida del gobierno de la provincia de Córdoba la cumbre no es el tema más importante. El que tiene problema es el intendente. Además, acá hay cuestiones legales de por medio. Las coparticipaciones llegan puntualmente, porque si no se armarían unos líos descomunales, llegan puntualmente a todos los lugares donde deben llegar y llegan en forma automática y no hay un color rojo, azul o verde. Pero el municipio de La Cumbre ha sacado tantos créditos que la coparticipación generalmente nunca alcanza, ¿no? Lo ha embargado. Si yo pido anticipo de coparticipaciones o pido adelantos, créditos que hay un fondo para los municipios que después me lo descuentan de la coparticipación, si utilizo estos fondos y después me lo van a descontar, obviamente. Y claro, la coparticipación que ingresa es menor, pero porque usé los fondos con anterioridad. Esto es lo mismo que cuando vos sacás un crédito, que te lo descuentan por recibo cuando sos empleado. Y bueno, te descuentan el crédito y tu sueldo, tu recibo de sueldo se ve disminuido como consecuencia del crédito que tomaste. Yo supongo que debe ser una cosa de esta naturaleza, porque además tampoco lo conozco. Lo que sí te lo afirmo y te lo garantizo, y si no, vamos a buscarlo donde sea, si no, habría un planteo judicial ya hecho, claro, por parte seguro del municipio. Es que jamás se discriminó a ningún municipio en esta provincia. Me llamaba la atención un tuit o un mensaje que había colocado la secretaria de Hacienda del municipio, Marcela Medo, en su muro de Facebook, cuando expresaba que el gobierno de la provincia otorgó un peso de coparticipación y 250 mil pesos a la Junta de Participación Ciudadana, ¿no? A ver, vamos por parte. No sé cuánto ingresó de coparticipación, pero si ingresó un peso es porque antes habrá ingresado el resto o habrán usado el resto. Desconozco por qué fue esto. Respecto de los 250 mil pesos de la Junta de Participación Ciudadana, debo decir que esto no es para la Junta de Participación. Con esto se pagaron las cámaras. Claro. Esto fue una parte. Habíamos recibido un anticipo cuando vino Zayeg, no sé si vos te acuerdas. Sí, sí, sí. Y recibimos el saldo en el momento de la visita del gobernador. Esto fue para pagar las cámaras. Nos dieron este monto y con este monto nosotros pagamos el tema de las cámaras, que, como habíamos dicho, lo pagaba el gobierno de la provincia de Córdoba, y así fue. No es que tengamos los 250 mil pesos guardados para alguna otra actividad. Qué buena recepción ha habido en la comunidad con la instalación de las cámaras. Da la sensación de más seguridad y seguramente faltan más cámaras, seguramente van a venir más de ahora en adelante, pero qué bueno es que la Junta haya podido dar este puntapié inicial en nuestra localidad y cambiar todo el sistema de seguridad en el pueblo. Respecto al tema de la seguridad, todo lo que viene es poco, nada alcanza, siempre hace falta más. Pero creo que hemos dado un primer paso. Para nosotros es un logro importante, verdaderamente era un anhelo. Veníamos
hace un año y medio trabajando este tema y que lo hayamos logrado. Y lamentablemente coincidió con una etapa de elecciones y coincidió además con que cuando esto se inició, cuando se creó la Junta y cuando se empezó con él, la Junta se creó hace más de 2 años, casi 2 años y medio, y cuando se inició el trámite de las cámaras, yo ni siquiera soñaba ser candidato a intendente. La decisión la tomé mucho después. Lo que pasa es que, bueno, ahora coincide con que se concreta esto de las cámaras, yo presidí a la Junta y soy candidato a intendente, y para así hacer que esto es un logro personal. Y no lo es, esto no es un logro personal. Este es un logro de la Junta, este es un logro de la comunidad, porque a todos nos preocupa y nos afecta la cuestión de la seguridad. A los vecinos también nos afecta y nos preocupa saber el estado económico financiero con el que el intendente de la Cumbre dejará al municipio. Escuché también de algunos otros candidatos a intendentes de nuestra localidad decir que el día que asuman efectuarían una especie de auditoría contable. ¿Qué piensa, cuál es el municipio que usted recibirá económica y financieramente? La verdad lo desconozco totalmente, porque no tengo información sobre esto, no sé. Yo dije en una nota, no sé si fue contigo o con otro periodista, que me preocupaba esta situación porque veía que si los sueldos no se pagaban al día, algún nivel de dificultad económico-financiera había. El intendente contestó que los sueldos estaban totalmente al día. Después vi que había huelgas en el hospital porque no se pagaban los sueldos. Digo, bueno, ¿cómo es esto? Los empleados se volvieron locos, de repente reclaman que le paguen los sueldos cuando han cobrado los sueldos. No sé cómo están. Sospecho de que no están bien, porque si no se pagan los sueldos al día, o veo huelgas o paro o protesta de los empleados, y algo no está bien, indudablemente. Los sueldos se deben pagar al día. Yo decía que voy a ser el mejor compañero de los empleados municipales, pero les voy a exigir que trabajen serio y responsablemente, que sean buenos trabajadores. Pero, por supuesto, hay que pagarle el sueldo como corresponde. Uh-huh. Los trabajadores municipales tienen sus compromisos, como cualquiera, tienen sus obligaciones, tienen que pagar alquiler, tarjeta, no sé, bueno, lo que tenemos todos. Y merecen que le paguen el sueldo todo junto, dentro de lo que dicen las normas legales, el quinto día hábil. Lo ilógico de todo esto es que sigue habiendo cada vez más personal contratado, más empleados contratados dentro del municipio. Rubén, le quería preguntar acerca de las acciones judiciales o los juicios que tiene en sí el municipio en este último periodo, que también son muchos. ¿Se ha rendido explicaciones a la comunidad esta gestión, este mandato? ¿Ha rendido explicaciones a la comunidad? ¿Se sabe aproximadamente cuántos son los juicios en contra que tiene en este último periodo, Engel? No, lamentablemente no lo sabemos. No lo sabemos. Creo que nos iremos enterando después de las elecciones. Pediremos información al intendente, al municipio, que nos informen cuál es la verdadera situación económica financiera del municipio, las deudas que posee, y por supuesto esto va a tener que concretarse con la entrega del mando el 10 de diciembre, e ignora la cantidad de juicios también. Va a haber que hacer un profundo estudio y generar, espero que lo hagamos en este periodo que va desde junio, desde el 28 de junio al 10 de diciembre, para que podamos estar preparados, generar las estrategias necesarias, y sobre todo, si la situación es complicada, ir haciendo las gestiones en el gobierno de la provincia de Córdoba, porque si la situación es complicada tal cual nos imaginamos, no vamos a poder salir solos de esta situación, vamos a tener que recurrir a algún tipo de apoyo del gobierno provincial. Bien, Rubén, respecto a una pregunta de salud que recién se me venía a la mente, de tantos vecinos que reclaman y las madres, por sobre todas las cosas, con esta escasa atención médica que hemos tenido durante tanto tiempo en el Hospital Municipal de la Cumbre, con tantos errores y con tanta falta de atención. Sobre todo las madres reclaman que haya una guardia permanente pediátrica o mayor tiempo que atiendan los pediatras en nuestra localidad, para que las madres no tengan que salir en colectivos hacia hospitales vecinos con sus niños enfermos. ¿Será posible esto? Mira, del recorrido que nosotros hemos hecho por los diversos barrios, hablando con toda la gente, si hay un reclamo que lo unifica a todos los sectores,
es aquello que tiene que ver con la salud. Verdaderamente todo el mundo nos plantea lo mal que está funcionando el sistema de salud. Y no estoy hablando de, no estoy responsabilizando en la cabeza de los funcionarios de salud, los médicos. Yo creo que hay un problema. A ver, el hecho de que se haya cerrado la clínica fue un elemento que agudizó sin lugar a dudas el problema. Por eso estamos planteando la necesidad de reabrirla y poner en funcionamiento un sistema integrado de salud, clínica, hospital y SIC. Este, es el problema, por lo menos en la cabeza de la gente, es el problema número uno, por el que más nos reclaman. Por eso creo que hay que tomar decisiones urgentes e inmediatas, ni bien estemos al frente del municipio, nos abocaremos a hacer funcionar. Calculo que en poco tiempo vamos a poder hacerlo. Nosotros estamos planteando también el tema de hacer una obra social municipal. Estamos planteando, en definitiva, socializar totalmente el tema de la salud. Y me olvidé una parte de tu pregunta, discúlpame. ¿Qué me lo decís? De la guardia pediátrica. Ah, lo de la guardia pediátrica. Que es indispensable, hay, ¿no? Hay una idea que me planteó el doctor Lozano, y la estoy tomando. Me decía que deberíamos generar un centro pediátrico exclusivo. Él está planteando, y creo que es factible, que en el SIC concentremos toda la pediatría, en realidad, sacarla del hospital. Sacarla físicamente del hospital y concentrar en el SIC toda la pediatría. Estoy considerando esta idea, me parece muy buena, tener casi un centro especializado pediátrico dentro del SIC. Me parece una iniciativa interesante la del doctor Lozano. Bien. Rubén, también hemos anunciado que en los próximos días va a haber el cierre ya prácticamente de su campaña. Ha pasado tan ligero todos estos meses. Y se viene un reconocido cuartetero en nuestra localidad de La Cumbre, que ya los chicos lo están esperando, ¿no? Ulises Bueno, ¿se viene? Bueno, esto era en realidad un secreto guardado, por lo visto. Yo no sé cómo te enterás de las cosas vos, pero sí lo tenemos guardado como una sorpresa el día 25. Vamos a hacer el jueves 25 el cierre de campaña. Pensábamos invitarlo a Ulises Bueno, porque la gente lo reclama, como uno de los músicos top hoy de la música popular. Y esto también tiene que ver con algo que estamos planteando en todos lados: nos merecemos espectáculos de jerarquía en nuestro pueblo. Nosotros creemos en la diversidad, creemos que tenemos que tener espectáculos de jerarquía folclóricos, de tango, de rock, de cuarteto. Si lo hacemos bien, como corresponde, en el lugar que corresponde, ¿qué tiene de malo? No sé por qué hemos estado, ¿no es cierto?, con las puertas cerradas a todo este tipo de posibilidades de diversión de nuestra gente. Sí, efectivamente, lamento que esto se haya filtrado, pero sí, vamos a traer a Ulises Bueno el jueves 25 para hacer, queremos, en lugar de hacer un acto tradicional, hacer una fiesta popular de cierre de campaña. Bien, Rubén, hay encuestas donde lo posicionan nuevamente arriba de los demás candidatos. No sé si quiere comentar algo sobre esas encuestas. ¿De dónde sacás información vos? Y la información es off the record, pero hay muchas encuestas y hay una por sobre todas las cosas que va muy bien. Efectivamente, se hizo recientemente una encuesta, lo hizo la provincia, lo hizo en todo el departamento, y estamos muy contentos, nos da muy bien, y es lo único que te voy a decir. Pero tenemos que ser responsables, serios en esto, tenemos que seguir trabajando. Verdaderamente veníamos remando mucho, teníamos una seria dificultad en mi candidatura. Yo era una persona no muy conocida en el pueblo. No muy conocido porque, si bien es cierto, hace 18 años vivo aquí, pero siempre estuve trabajando afuera, en Córdoba, en Buenos Aires, en distintas funciones públicas o privadas, y esto verdaderamente terminaba siendo un escollo. Si bien es cierto, siempre estuve involucrado en la problemática del pueblo, tratando de dar una mano, siempre lo hacía con bajo perfil, en forma anónima, y esto me terminaba jugando en contra. Hoy estamos, se revirtió la situación. Se revirtió y estamos afortunadamente bien posicionados de cara a estas elecciones, ¿no? Bueno, la ciudadanía. Pero lo digo con toda humildad. La ciudadanía expectante, creo que han sido una de las mejores elecciones
la previa, ¿no?, que se está viviendo, ¿ah, este sí? clima de fiesta en el pueblo, que cada uno participa en sus grupos, y bueno, verdaderamente que gane el mejor. Rubén, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias. No, y debe ser inédito esto de que haya seis candidatos. Y quiero decir algo respecto a esto. Qué bueno que haya seis candidatos, verdaderamente. Y lo decía ayer en una nota periodística, esto de que yo descuento que todo aquel que se involucra como candidato a intendente, estoy convencido que lo hace porque tiene ganas de transformar el pueblo, mejorar la calidad de vida de la gente, lo hace con la mejor intención. Qué bueno que esto exista porque nos da también la posibilidad, si alguno es electo intendente o si nosotros somos electo intendente, la posibilidad de convocarlos en el futuro, ¿no es cierto?, para que trabajemos juntos para solucionar los problemas de la cumbre. Rubén, muchas gracias. A vos.